Good evening to everyone. Can you hear me? Hello, good evening. Yes, teacher. Good evening. Hello, good how evening. Are you? How are you? Hello. Good teacher. Evening, teacher. Bye. Good evening, sir. Well, very good, resting. Okay, very good. So well, guys, welcome to the last class. As you know, today we're going to be finishing all this process, all this course that we have been taking during this month. Okay. As you know, there are a lot of things that we need to do in order to improve. So there are some other courses that we're going to be taking in the future. And well, that's something that it's part of the process, okay? It's part of this this process that we're taking here in Inglés Corporativo. Well, you decide to learn English, so tenemos un proceso, ¿verdad? Desde el momento pues que ustedes se inscribieron, ya la mayoría son conocedores de que para poder llegar a una a llegar a ser como les diría, buscando una palabra, sería como manejar la fluidez, por decirlo de esa manera, en el idioma. Nosotros debemos primero practicar mucho, ¿okay? Y segundo, poner pues de nuestra parte a la hora de tomar los ejercicios, a la hora de visualizar la plataforma de Inglés Corporativo. Hay muchos temas ahí que les van a ayudar muchísimo, muchísimo en la construcción de vocabulario en inglés, en la construcción de pronunciación, porque hay muchísimos videos que van enfocados con ese fin. Como les decía, esta es la última clase que tenemos el día de hoy. La vamos a tomar como en todos los cursos para hacer un pequeño repaso. Vamos a regresar un poquito a los temas que nosotros hemos estado viendo. Y pues me gustaría that everybody can participate here, giving opinions, letting me know things that maybe that we can improve for the future with some other courses. Okay. So first of all, what do you think about this course? Do you find it that it was helpful for you, or what do you think? I want to listen to you. Hi, teacher. Good evening. Good evening, Elmer. I like your class because I learn more than English. In that class, I learn construction the sentence, simple present, present continuous. I learned more construction sentence use the word WH. I like your class. Thanks, teacher. Okay, very good, sir. So so this class, this course, this intermediate course that we have been taking here in Inglés Corporativo, I've been checking just basic topics like simple present, present continuous. We have been discussing about quantifiers also. We have been using WH words, WH questions, yes, no question, things like that, okay?
And this is just the beginning. This is just the beginning because there are some other things that you are going to see later in next courses, probably in intermediate two or intermediate three. Okay. In pre-intermediate, I think you are pre-intermediate too, so you're gonna move to a pre-intermediate or I guess it's pre-intermediate too. So you're going to move to pre-intermediate three, okay? So there are some other things, more than having simple present, present continuous. So there are some others. There are like seven kind of sentences that we need to study. Entre ellas nosotros tenemos, aparte del presente simple, el presente continuo, otras estructuras un poquito más complejas. Por ahí hay otra que es un poco bastante simple de formular, pero hay otras que requieren un poquito más de trabajo. Son aproximadamente siete estructuras. Si bien recuerdo, tenemos presente simple, presente continuo, pasado simple, okay, pasado continuo, pasado perfecto, ok, tenemos presente perfecto también, tenemos futuro simple y futuro perfecto, son siete, sí, siete salen, ok, son siete estructuras que yo les aconsejaría. Estudiémoslas, ¿sí? Antes de tomarlas en los cursos o ver eso, pues sí, sería bueno que viéramos cómo se construyen estas oraciones. Yo más o menos les di una técnica para que ustedes puedan armar sus propias oraciones. Haciendo o revisando un poco atrás, yo se las ponía en fórmulas, ¿sí? Les ponía sujeto más verbo más el complemento, sujeto, auxiliar, verbo, complemento, etc. O sea, las fórmulas son de mucha ayuda. Si usted dedica unos 10, 20 minutos a querer pues, estudiarlas y al final, pues, de tanto estudiarlas, tanto repasarlas, se les quedan, créanme que construir oraciones, esto va a ser lo más fácil del mundo. So, because we're going to know how these kind of sentences works and what elements they need in order to be to be good to use it for speaking or for writing. Okay, there are some other areas that we need to work. So, if we want to highlight one of them, it could be use of vocabulary. Okay, so we need to learn more vocabulary. How we are going to do it? Watching TV, okay, watching movies in English, listening to music, reading books. Believe me, reading books is a good tool that we have in order to get vocabulary. Okay. Watching series, soap operas, things like that. If you want to learn English, try to do those things. Believe me, it's the easiest way in order to improve. También, vamos a revisar un poquito ahorita, lo referente al examen final. Ahí nosotros tenemos ciertos ejercicios. Que nos van a ayudar, bueno, los voy a poner ahorita y nos van a ayudar a recordar un poco los temas que nosotros hemos estado discutiendo en clase. Es decir, esto va a ser como una especie de repaso que vamos a tener en esta clase. We have the final exam. There are some parts that we need to complete here. There are just four. We have listening, we have complete conversations, we have a multiple choice, and also the last one, the last part is for reading. Okay, we want to move to listening first. The listening, it says, listen to the conversation and select the correct answer.
We have here this kind of sentence. Okay, can you tell me what kind of sentence is this? This is a simple present. This sentence is present continuous. What do you think? Simple present, teacher. Simple present. Okay, very good. So we have identified this sentence. It's a simple present tense. Okay, but now there are three forms of the simple present: affirmative, affirmative, negative, and interrogative. If we're going to show, if we're going to choose one of them, so what is the best that match with this sentence? Affirmative. It's an affirmative sentence, yes. Because if you remember the formula, it says that all affirmative sentences for a simple present has a subject, has a verb, and also have a complement. And that's all, okay? Subject, verb, and complement. Catherine has, and in order to identify the correct answer, we need to listen the audio, but we are not going to listen that audio because this is an exercise that you have to complete, okay? So the second one, nowadays, Mark is living, so could be at home with a friend, with his wife. Now, what kind of sentence is this? Present progress. Present continuous progress. Present continue. Okay. It's present progress. Okay, present continuous affirmative sentence. Yes. Okay. Is it present continuous and an affirmative sentence? Why we said that is an affirmative sentence? Because if we take a look at the formula that we have on NOTS, we're going to find that these kind of sentences are constructed using a subject plus the verb to be. When we talk about the verb to be, there are two forms that we use for this. Is and are. Then we're going to be using the verb with the ing, and then we're going to add what? What is the last part? What is the last part that we need to add to these sentences? It could be the complement. The complement on or also called, so sometimes called last object of the sentence. Okay, so those are the most basic sentence constructions that we have in English. Okay, so do you remember the use of the adverbs? Okay, Maritza. Hi, teacher. Frequency advert. Yes. Okay. If we talk about frequency adjectives, we also we can identify this as if we want to see it in a graphic, we want to see this like a percentage that we have from 0 to 100. Okay. So there are some of the frequency adverbs that we use in English. Do you remember all of them? Recuerdan en su momento, pues creo que ustedes vieron este cuando nosotros hacíamos referencia de los adverbios de frecuencia. ¿Recuerdan ustedes cómo los dividíamos? Si los veíamos, bueno, en una gráfica porcentual, los que correspondían a 0% y los que correspondían a 100%. Yes, teacher. Yes, teacher. A ver, ayúdenme entonces. Never is
90%. 0%. Okay. Very good. And what else? Always. Always? 100%. Okay, always. That's mean 100%. Sometimes. What does it mean sometimes? Sometimes 50%. Okay, very good. Yes. There are some other adverbs that we have there. But if you notice there, we have just identified one of them. Usually, sometimes, always. Okay. Often. Sorry, sir. Often, when we use often. Okay. So these are what we called, frequency adverbs. Now, what is the function of an adverb? ¿Cuál es la función principal de un adverbio? Modificar el verbo. Eso es. Esa es la respuesta. Modificar el verbo. ¿Sí? Eso es lo que hace un adverbio dentro de una oración. La oración presente simple que nosotros tenemos aquí nos dice, Sharon goes to the gym. En español, Sharon va al gimnasio. ¿Ok? Oración en presente simple. A esta oración nosotros le podemos agregar adverbios de frecuencia con el único propósito de modificar el significado de toda la oración. Nosotros podemos decir que Sharon usualmente va al gimnasio. ¿Ok? Podemos decir que Sharon siempre va al gimnasio. Sharon always go to the gym. O podemos también utilizar otros adverbios como usually, como often, okay, que modifican en sí lo que nosotros queremos expresar dentro de una oración. ¿Sí? Bien. Vamos a movernos a la parte número 2. This exercise says complete conversation. The first instruction that we have here, it says complete a sentence with do, does, or would. Vamos a ver. Oración número 1. ¿Cuál sería la respuesta correcta para esta? Would. Good. Would. Ok. ¿Y por qué identificamos nosotros que es un would? Because it's an invitation. Yes. Because the sentence that we are using is an invitation. Ok. And the sentence says, the complete sentence says, would you like to see a movie tonight? Okay, and do you remember the two forms that we have in order to answer these kind of questions? ¿Sí recuerdan esas dos formas que tenemos para darle respuesta a estas oraciones? ¿Las recuerdan? Yes, teacher. Yes, teacher. Okay, give me some examples using those answers. I like, but and we're going to see it to use an excuse. Okay. I would like to go, but I have something to do at night. Okay. I would like to go, but I need to take care of my daughter. Okay. Or I would like to go, but someone else invited me for. So we're using excuses there. This is one of the form. What about this, the other one? When we have an affirmative answer. When we have a positive answer. What do we have to use for invitations? Negative ones? No, but I'm referring to when we want to give positive answers for this kind of invitation. Would you like to see a movie tonight? What do we have to say if we want to go? Accept
accept the invitation? Yes. I would like to and I'd love to. Yes, that depends, right? So if I just like, okay, I can say, I would like to go to see a movie with you tonight. Okay, this is an example. But we, if we love something and we, if we are like, digamos, bastante emocionados por ir a hacer eso o por la invitación que se nos ha hecho, pues nosotros podemos utilizar para afirmar, okay, la palabra love instead of like. I would love it. Okay. Una forma de afirmar o aceptar este tipo de invitaciones. ¿Sí? Okay, well, teacher. Okay, very good. So there are some other parts here in this exercise. And the second part says, complete the following conversations using the present continuous of the verbs. Había una regla especial que nosotros utilizábamos para construir los verbos en presente continuo, ¿sí? ¿Recuerdan cuál era? Agregar ING. Ok, agregar ING. Esa es la regla general. Pero hay una regla que aplica para ciertos verbos. Cuando terminan en S, se elimina la E y se agrega ING. Excellent. That's correct, sir. That's the rule that we have for this kind of words. When we have a verb that ends in E, we're going to delete it. Okay. Teacher, pero no para todos. No, no, but all then. That's correct. That's correct. There are some exceptions. If it is double E, then you have to keep the double E. Okay, yeah, that's good. That's good. Okay, that's correct. It doesn't apply in this kind of situations. As I said before, there are some exceptions that we need to take care. Okay, debemos tener como cuidado de esas excepciones que aparecen y que no que no aplican esta regla. ¿Sí? Muy bien. Anteriormente también veíamos, no sé si recuerdan, vamos a dejar un poquito eso porque esto es bastante reciente. El presente continuo es un tema bastante reciente y que manejamos, pues creo que la mayoría. Sí me gustaría recordar un poco acerca del uso de los comparatives. ¿Sí se acuerdan de las reglas? Yes, teacher. How many rules do we have for that, for those, I mean, sentences, or comparative sentences? Do we have four, five, two, six? Two rules. Just two rules? For comparatives, I think just two. For comparative, just two. And the others, what do you think? Do you remember that topic? ¿Los demás recuerdan cuántas reglas teníamos para el uso de los comparativos? ¿Cuántas? Four, yes, we have four rules, and there are some exceptions too that we need to discuss. You remember the first rule? When you say that there is only una sola sílaba. Okay, syllable. We use just one syllable in a verb. And then agregar er al final. Okay, yes. Sure. Maritza, you want to say something else? When the adjective
cuando tenía este más de una sílaba, se agrega more. More. Había un número. Vaya, muy bien, excelente. Por ahí vamos. Este, había una regla que hacía referencia a eso, pero había un número específico de sílabas este, con las cuales aplicaba esa regla. Three or more. Three or more. Okay, three or more. When we have three or more syllables, what we have to do is just add more at the beginning of the adjective. Okay, more, and we say the adjective. More intelligence, for instance. But that's just an example of it. Okay, more. And the first rule that we saw some time ago says that when we have just one syllable, okay, we have to add ER. That's the first one. Cuando nosotros tenemos una estructura, una sílaba, nosotros lo que debemos hacer es simplemente agregar el ER. Ahora bien, hay una excepción. ¿Recuerdan cuál era? Creo que era que cuando la sílaba termina en consonante, vocal consonante, se repite la palabra, la consonante, y se agrega ER. Exactamente. Thinner. Ok, correcto. Esa es una de las excepciones que aplican. Que aplicamos nosotros ahí. Podemos agregarle el ER a todas aquellas palabras que sean de una consonante, de una sílaba, perdón. ¿Ok? Pero cuando este, nosotros tenemos un adjetivo que está compuesto por una consonante, una vocal y una consonante, decíamos que duplicábamos la última consonante. Se duplicaba. ¿Sí? Y le agregábamos el ER. ¿Sí? Perfecto. Ahora, ¿y qué hay de la regla este, con los adjetivos terminados en Y? ¿Recuerdan? When it finishes in a vowel Y, we change the Y for I and add ER. That's correct. That's correct. Yes, that's what we had to do. Si nosotros tenemos un adjetivo que sea de dos sílabas, este, en este caso, lo que nosotros debemos hacer es eliminar la Y, agregar una I latina y agregar el ER. Y ahí ya tenemos nosotros completa, ya podemos aplicar lo que es la regla para esa palabra. Yo les dejaba algunos ejemplos de ello. No sé si recuerdan algunos ejemplos. ¿Sí los recuerdan? No. De la última. Sí, no, de los adjetivos que terminaban en Y. Estaba funny y esto le pusimos funnier. Okay, funny, funnier. Okay, muy bien, ese es un buen ejemplo. ¿Sí? Happy. Happy, okay, happy is another good example. Happier. Okay. We just delete the right and we add the E. I mean the I in English is I. O sea, en español es la letra I, ¿sí? Y de puntito. Bien, con eso nosotros teníamos este, ya definido cómo construimos un adjetivo normal, su forma base, y lo convertimos a un adjetivo comparativo. Vaya, ahora vamos a la oración. ¿Cómo debe estar estructurada una oración? Un voluntario que quiera pasar este, y utilizar la pizarra. ¿Cómo debe estar construida una oración cuando usamos los comparativos? ¿Qué debe contener primero?
Vamos a ver, ¿me ayuda? Subject. Vaya, escríbanlo, escríbanlo. Veo que alguien tiene levantada la mano, le voy a ceder la palabra, dígame. Ajá. ¿Quién levanta la mano? Me pareció ver una mano levantada por ahí. Mis disculpas. Vamos a ver. Ayúdenme. ¿Cómo sería la estructura para las oraciones cuando nosotros utilizamos los comparativos? Subject. Subject, okay, that's the first thing. The verb to be, okay, perfect. Subject, verb to be. Then? Comparative, adjective. The comparative, okay, the comparative adjective. And then? The complement. No, there's something missing. Done. Okay, done. We have always, if we want to use comparatives, we have always to add done in order to compare with someone else. Okay. Jenny is taller than Mary. Okay, this is just an example. Okay. Esa estructura que nosotros tenemos ahí. Si nosotros la seguimos adecuadamente, pues no tendríamos ningún problema a la hora de escribir y utilizar los adjetivos comparativos. Bien, ¿preguntas hasta este momento? ¿Algo que ustedes quieran revisar antes? Ajá. Me gustaría escucharlos. ¿Algo que quisieran aclarar? ¿Algún consejo que quieran dar? No sé, algo. Decir hola. Al menos. Vaya, no se preocupen. Si no hay preguntas, pues chévere. Vamos a continuar. Aquí ustedes tienen un vocabulario. Este vocabulario, pues ya lo vieron ustedes, ya lo trabajaron. Simplemente, pues, es para que hagamos un recordatorio de ello. ¿Okay? La indicación simplemente dice, seleccione la palabra correcta, de acuerdo a cada una de las oraciones que tenemos aquí. Eso lo van a contestar ustedes, o si ya lo contestaron, pues, excelente. Nos vamos a mover a la última parte, que es un reading. And we're going Thank you, to... me teacher. Dígame, me I can see the pantalla. Okay, you cannot see the screen. Just let me verify why. Oh, my apologies. I was just sharing the whiteboard. Now? What about now? Yes, I was sharing the whiteboard. I didn't notice that. What about Thanks, now? Teacher. Bien, vamos a la última parte que es un reading. Ok, me gustaría uno o dos voluntarios para que vayan leyendo esto y luego pues nosotros podamos podamos trabajar los ejercicios. Va, está bien, adelante, dígame. Luego sigue don Elmer. Atractive is a young princess actress. She has fun around the world. Here are some interesting things about Audrey's life and career. Okay, perfect. Stop there. Then Mr. Elmer, Mr. Rojas.
1978. Andrew is born in Benin, France. 1980. 19. If you want me, I can make it bigger. Get me just 1 second. I think you are trying to read. I don't know if you can read it at all. Okay, there. So much better. 1999. Andrew acts in plays, especially comedies. In high school, after that, she goes to acting school. She wins the prize Best Newcomer for her acting on French TV in 1999. Okay, perfect. Maritza. 2002. Andre acts in many movies, including Boyox Boyle, 2000. Then she plays a young woman called Amelie in a movie of the same name. Amelie, 2001, is in French, but the film is a big international hit. Andrews becomes popular in many countries, including the United States. Andre also acts in a film called God is Great. I am not. Okay, perfect. Stop there. Someone else? Any other volunteer? The last part. No. Okay, go ahead. Three. Wondre has a binger. Sheets in the Spanish apartment, and he loves me. He loves me, not she also at in their pretty things. This first time she speaks English in a movie. Okay, perfect. Very good. Okay, so there we have the reading. So what we need to do right now is just to answer in this kind of question. There are just 4 of them. And the first one, it says, in high school, I'll read the 2 ads. And what is the, well, do we have some options here? In plays, on television, or in movies? In plays. Okay, very good. Number 2, many Americans like the movie. Bodges Bullitt, Emily, Good is Great, I'm Not. Amelie, okay. Number 3, Audrey acts in 3 movies in 2001, 2003, or 2002? 2003. So we're going to choose 2003 and the last part. In her movies, Audrey usually speaks English, Spanish, or French. French. Let's see. How you doing? Okay, yes, you will have 25%. Perfect. And this is the last part. This is the last part that we are going to be checking tonight. Bien. Con esto, pues, nosotros finalizamos lo que es el pequeño repaso. Esto no es más que solo un repaso. Tal vez no vemos los temas a profundidad, o quedan algunos vacíos, pero simplemente era pues para hacer un recordatorio de todo lo que hemos venido trabajando durante este curso.
Bien, ¿cómo se han sentido ustedes? ¿Se han sentido cómodos? ¿Consideran que no aprendieron nada, que este teacher? Ajá. Cuéntenme. ¿Cuál ha sido su experiencia? It's a good experience, teacher, because I can learn to speak English a little. Ok, no sé si notaron que durante las clases utilizaba como más que todo, bueno, variaba entre español e inglés. No sé si para su, digamos, para su práctica, ustedes quisieran que se hablara solo inglés o inglés-español o solo español para explicar todos estos temas. En mi opinión, teacher, es personal. Sí, no, claro, aquí. Creo que hay situaciones que quizás cuando nadie ha comprendido, sí, quizás es bueno el español, pero si no, quizás la mayor conversación quizás sería mejor en inglés porque uno se va acostumbrando, el oído el se oído. Va acostumbrando. Exacto. Porque si no, se queda uno como que y pasa, fíjese que pasa que a veces nosotros sabemos cómo hacer las cosas, sabemos cómo estructurar oraciones, pero no podemos estructurarlas mientras hablamos. ¿Por qué? Porque no hemos entrenado nuestro oído y no hemos, al no entrenar nuestro oído para escuchar, no podemos tampoco utilizar la pronunciación adecuada. Ok, y sí, pues la idea siempre ha sido si algo no queda claro, pues intentar explicarlo algo en español y movernos a los ejercicios solo en inglés. Si se fijaron, la mayoría de ejercicios que hicimos fueron todos en inglés, ¿sí? Incluso los que yo les compartía por los enlaces, por ahí. Bien, de mi parte, pues esto ha sido todo. No sé si tal vez en el futuro nos volvamos a ver nuevamente. Pero pues verlos a todos en este grupo son un muy buen grupo. Hay bastante potencial aquí, y créanme que esto solo es práctica, ¿sí? Hay muchos pues que lo único que necesitamos es tal vez adquirir más vocabulario, otros lo que necesitamos es saber cómo estructurar lo que yo voy a decir, ¿sí? Suele ser un poco confuso en inglés porque hay ciertas cosas como que si las vemos así o estamos pensando nosotros en español, como que no cuadran, ¿sí? Por ejemplo, cuando usamos adjetivos, por poner un ejemplo así bastante sencillo, cuando usamos adjetivos, nosotros en español tenemos a utilizar el adjetivo después del nombre, ¿sí? El carro rojo. Rojo es un adjetivo, el carro es un nombre. El adjetivo después del nombre. Eso es en español, pero en inglés se nos vuelve un poquito más complejo porque debemos hacer un switch, porque ya no es nombre adjetivo, sino que es adjetivo nombre. ¿Cómo decimos el carro rojo en inglés? The red car. Red car. The red car. Si ustedes ven, red va antes del nombre. Entonces hay cositas así, que nosotros simplemente es manejarlo. Sí, simplemente es tratar de ir estudiando un poquito estas cosas, que si bien es cierto, no nos las vamos a aprender todas de la noche a la mañana, no lo vamos a aprender esto en una semana o un mes, ¿sí? Esto requiere tiempo. Y el tiempo que usted le dedique, ese va a ser el tiempo que usted va a ver su progreso. Bien. Teacher, para mí, y gracias, gracias por quizás tener la paciencia, aunque yo creo que toda la mayoría de mis compañeros van adelante. Yo hay momentos que me cuesta un poco, pero yo me siento que voy quizás detrás de todos mis compañeros, pero me disculpan, también hay unos compañeros que son bien comprensivos, ¿verdad? Que tal vez apoyan a los que sabemos menos, ¿verdad? Pues siento como que hay apoyo de compañerismo, aunque uno pues los cuesta más, otros los cuesta menos,
pero en mi caso yo siento que voy a poner de mi parte para arrancar más todavía, ¿verdad? Porque siento que me cuesta y siento que voy el último, ¿verdad? Pero ahí voy prácticamente luchando y es una barrera que yo tengo que romper, ¿verdad? Para lograr fluir más el idioma, sí. Porque yo sé que es importante. Sí, sí, es muy, muy importante, tanto conocerlo, cómo ponerlo en práctica. Bueno, hace tiempo una docente me decía a mí, hablando sobre la importancia del inglés, ¿verdad? En el ámbito laboral, el inglés a nosotros nos abre muchísimas puertas, ¿sí? Ya sea porque vayamos a obtener una beca, ya sea porque vamos a aplicar a otro trabajo, tal vez muchos ya tienen un buen trabajo aquí, y el inglés les puede abrir como otra fuente de ingreso, ¿sí? Me ponía el ejemplo ella, decía, un minutero pues, le va a vender una minuta a todo el que pase por el parque, ¿okay? Y va a tener su público, y lo va a hacer. Pero un minutero bilingüe tiene otro mercado, ¿sí? Ella me ponía ese ejemplo así bastante sencillo. ¿Por qué? Porque ya no solamente le vende a las personas que hablan español, porque son las personas que le entienden, sino que abre otra puerta y empieza pues a desarrollar su producto con turistas, ¿sí? Más que todo cuando en una ciudad es pues bastante turística, la visitan un montón de gente de diferentes lugares, pues ya tiene otra fuente de ingreso, ¿sí? El conocer no tal vez todo, manejarlo todo en inglés, porque sí requiere tiempo, sí requiere muchísimo tiempo y práctica, pero por lo menos conocer lo básico nos ayuda muchísimo, Sí, tiene toda la razón, pues yo he salido fuera del país y me he visto una gran necesidad y se siente uno como que si fuera prácticamente ciego, ¿verdad? Que no entiende, o sea, sí es triste, ¿verdad? Pero hay que romper ese, ¿verdad? Yo le agradezco mucho, igual para mis compañeros también, que pues he hecho grupos y siempre creo que me han apoyado y siento yo que es un grupo bonito, como usted dice, a pesar que muchos saben, pero tampoco tratan de ayudarle también a uno, y eso de darle ánimo yo creo que es excelente, pues, como grupo, ¿verdad? Sí, no, y eso es bueno, fíjese que yo he visto, bueno, yo casi ni he tenido que interactuar en el grupo, porque cuando yo venía a ver X pregunta que hacía alguien, ya otro ya la había contestado, entonces mi interacción ha sido bastante poca en el grupo, ayudándoles a contestar los ejercicios, y eso es bonito porque la base de esto es, primero, comunicación, ¿sí? Que nosotros nos podamos poner a practicar entre nosotros mismos. Sí, ayudarnos entre nosotros. Y segundo, el compañerismo que nosotros podamos tener aquí, porque si usted se lleva bien con sus compañeros, tiene con quién practicar, ¿sí? Por lo menos un hola en inglés, un cómo estás en inglés, lo vamos a practicar, ¿sí? Entonces, sigan así, porque créanme que les va a servir muchísimo en el futuro. Nidia, veo que tiene la mano levantada, disculpe, no le había cedido la palabra. Sí, gracias, teacher. La verdad es que le quiero agradecer mucho, pues, porque me ha tenido mucha paciencia, ¿verdad? Porque en lo personal, pues, tengo, me cuesta un poco también practicar el inglés, pero sí, la verdad me gusta mucho practicarlo y me gusta mucho aprenderlo. Igual como decía el compañero, pues, hay las indicaciones a veces, como no las entiende uno mucho, explicarlas en español, pues, las entiende un poco mejor uno, ¿verdad? Entonces, pues nada, pues solo darle agradecer y a los demás compañeros, vea, igual porque le tienen paciencia, como decía el compañero ahí, le tienen paciencia a uno por estarle ayudando a las cosas en inglés, a hablar en inglés y todo eso, porque a veces uno en la casa pues no tiene con quién practicarlo, vea, entonces
como que cuesta un poquito más así, pero igual vamos aprendiendo y eso es lo que a mí me gusta. Por eso me gustan estos cursos, porque son bien interactivos, ¿verdad? Y los compañeros, no nos conozcamos personalmente, pues, pero ya, ya con la cámara, pues ya nos conocemos un poquito mejor, ¿verdad? Porque sí, sí tengo, aquí hay varios que nos han estado en el curso anterior, entonces ya, por lo menos nunca nos conocimos personalmente, pero sí ya nos hemos visto a través de la cámara. Así nada más eso, y agradecerle mucho por su paciencia. No, 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 a ustedes, gracias por darme la oportunidad, pues, de estar aquí, y pues compartir un poquito de lo que uno pues, ha aprendido en el camino. Se nos ha acabado el tiempo, agradecerles y como les decía, primero Dios, nos vemos más adelante en el futuro en otros cursos, tal vez en algunos cursos avanzados. Ya desde ya pues les advierto que ya los cursos más avanzados, ahorita tenemos el chance todavía de ver aquí cosas en español, hablar en español. Ya en los cursos más avanzados, pues hay que ponernos un poquito más las pilas, porque ahí vamos a ver que explicaciones en español pocas, ¿sí? Ahí es más que todo ir trabajando, es más intenso de lo que hemos venido trabajando anteriormente. Así que vayan preparándose, ¿sí? Vayan estudiando. Si quiere volver a revisar los temas, hágalo. Ahí le quedan en la plataforma usted guardados. De mi parte ha sido todo. Pues bendiciones y cuídense mucho. Nos seguimos viendo más adelante. Cualquier consulta que usted tenga referente al inglés, ahí va a estar mi número. Ustedes tienen mi número ahí en WhatsApp. Pues escríbanme. Mire, quiero resolver este ejercicio. Mire, no le entiendo a esto. Pues escríbanme. Yo con todo gusto le voy a estar contestando. Ok. Disculpe, teacher. ¿Sí? Evelyn tiene levantada la mano. No sé, Evelyn. Si mis disculpas, Evelyn. Adelante. Gracias, Elmer. No, nada, teacher. Igual yo solo añadir que también gracias por el tiempo, por la paciencia. Y pues apoyando lo que decía el Mister de León, creo. Sí, a veces, bueno, al principio para mí, ya después ya no quería porque yo decía, ay, quizás solo va a hablar inglés y no le voy a entender nada de lo que va a decir. Pero la verdad que para el nivel en que estamos sí es recomendable escuchar solo inglés, ¿verdad? Pero gracias porque, pues sí, nos mezcló inglés y español. Para mí, la verdad que fue bastante ayuda porque al principio sí me asusté y dije yo, ay, solo va a hablar inglés y no le voy a entender nada. Pero sí, siempre ayuda y siempre en cada módulo siempre se aprende algo nuevo. Entonces, igual, gracias a usted y a todos los compañeros también. Bueno, un gusto, Evelyn. Y nos seguimos viendo más adelante. Así que nos despedimos por ahora, ¿sí? Así que cuídense mucho y como les decía, bendiciones a todos. Pasen gracias, una feliz noche y descansen. Gracias, bye, en bye. Un próximo módulo, primero Dios. Primero Dios. Bye, chao. Bye. Feliz noche. Adiós. Buenas a todos, compañeros. Bendiciones, bendiciones. Cuídense. Bendiciones.